Hoy ya finalizó el concurso de Miss Universe Cuba. Tenemos Miss. Ajá. Tenemos ya. Hoy vi el evento. Vi el evento completito. ¿Qué te pareció? Muy malo el evento. Muy, a ver, con todo el respeto del mundo, habían serios problemas de la transmisión. Había problemas de audio. Incluso hubo una parte en que se fueron a comerciales y se escuchaba el público y la gente lo que estaba conversando. Y tú decías, pero bueno, esos son errores técnicos. Para ser la primera vez que se hizo, sí, el audio estaba a Misael, ya me lo acaban de informar ahora. Para ser la primera vez, me parece que el esfuerzo valió la pena. Ganó Marianela Ancheta. Muy linda. Marianela Ancheta. Era una de mis preferidas. Sí. Yo tenía. ¿Tenemos ese momentico? Ahí va. A ver, pónmelo ahí, por favor. Pónmelo ahí. Región Central. Ahí está. En el momento que hice Región Central, que era la zona de Cuba por la cual ella estaba desfilando, y quedaron ella y Alina Robert. Y Alina Robert. Y Maylin. Y Maylin. Ellas tres eran una de mis preferidas. Quedaron tres de las cuatro, que de las cinco que yo le había echado el ojo, en el buen sentido de la palabra, que me gustaban como Miss. No, no, en serio. Bueno, yo también le creía mucho en Cintia. Cintia es una niña que habla y se expresa muy lindo. Cintia era la cuarta y la quinta para mí era Mónica Alonso. Sí, una mujer espectacular, bellísima. Yo tenía un grupito de mujeres y entre ese grupito de mis preferidas estaba Marianela y estaba Alina Roja, la verdad. Bueno, pues Marianela es la muchacha, la elegida, que va ahora a ir a Ciudad México, donde se va a hacer el Miss Universo. Y ella va a estar representando a Cuba después de 57 años, creo que no se hace ese evento. En ningún momento las cámaras tomaron el jurado, todo el mundo estaba de espalda. Yo nunca supe quién era el jurado. ¿No? ¿No estaba el Divo? No, el Divo no estaba de jurado. No, yo pensé que sí. No, el Divo no estaba de jurado. Pensé que sí, no, fíjate. Nunca dijeron el nombre de los... O sea, hubo su... Es que yo... Su ripi-ripi ahí que a mí no me gustó desde el punto de vista... como producción televisiva no me atrajo, no me llamó la atención. Me quedé, por supuesto, porque quería enterarme de chisme de quién iba a ser la ganadora, pero hay que reconocer el esfuerzo de Mega TV y algunos errores que se demoraba mucho en entrar un premio, entrar alguien, que porque hubo una parte en que creo que a 5 o 6 le entregaron unas bandas como reconocimiento. Ajá. Y toda esa historia, hubo mucha demora y, pero bueno, en fin, ya se terminó el... Ahora viene el Miss Hispanic Cuba. Ahora ese es el otro evento el que Miss tenemos. El Miss Hispanic ahora. Cuba. Uh-huh. Nah, felicidades a Marianela, felicidades a todos los organizadores, claro, felicidades sí a todo el mundo. Espero que ahora que ya se acabó el concurso, pues puedan venir a este show las personas con las que yo hablé por teléfono para que vinieran algún día. Pero los responsables del evento nunca respondieron nuestros mensajes. Ni nada de eso. Pero bueno, ya que se acabó el concurso. Pero sería bueno que vinieran para que nos cuenten su experiencia, cómo claro, les fue, claro. Qué tuvieron claro que hacer, o sea, qué requisitos le pedió. O sea, sería bueno que vengan y nos cuenten. Enterarnos de todo. Enterarnos de todo el chisme. Sí me di cuenta una cosa, ¿eh? ¿Qué? Sí me di cuenta una cosa, que existía como una hermandad entre todas ellas. Sí, se veía una energía bonita. Yo siempre bonita la vi en Instagram, en Facebook, en YouTube, y había una onda, había una buena vibra entre sí, todas sí las muchachas. Sí, yo creo que todas las muchachas se llevaban muy bien. Y aparte es una escuela, yo diría que todas son ganadoras. De ahí, de todo eso se aprende. De nada más con llegar ahí, ya se aprende. Así que, a tomarse lo mejor. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Me imaginé. ¿Qué te imaginas? Tú desfilando. No.